You cry? Nah. Makes me want to. Hola fanáticos de Mismo Yo Español, yo soy Jackie y hoy presentaremos nuestro top 20 de películas más tristes de todos los tiempos. Oh, the truth, I don't even know what is the truth. En esta lista conoceremos cuáles son las películas más deprimentes y sombrías de todos los tiempos. Como hablaremos de tramas, les advertimos que la alerta spoiler está encendida. Y recuerden, ya tenemos Facebook, así que pasen y denle like para que disfruten de más contenido original. Número 20. Atonement. Con la Segunda Guerra Mundial como telón de fondo, este drama británico sigue el rastro de una pareja condenada desde los años 30 hasta los 40. La joven Brainy erróneamente cree que su hermana mayor Cecilia ha sido agredida por Robbie. Esto desencadena una serie de trágicos acontecimientos que separan a la pareja que en realidad estaba enamorada. Brainy escribe esta historia en un libro e intenta que el final del romance parezca más esperanzador. I gave them their happiness. En un giro, la escritora revela que Cecilia y Robbie murieron en los primeros momentos de la guerra. Una serie de las escenas dolorosas muestran que la primera muere en el Blitz y al segundo le da sepsis en Dunkerque. Esta revelación supone un duro golpe para los espectadores que esperaban que se reunieran. I couldn't any longer imagine what purpose would be served by it. By what, sorry, served by honesty. My honesty. Or reality. Número 19. Yo, él y Rachel. Proyecto divertido y con mucho corazón, esta peculiar comedia aborda los altibajos de la escuela. Best case scenario, just survive, you know? Survive without creating any mortal enemies or hideously embarrassing yourself forever. Just survive until college. College? No. God, college is gonna be even worse. El personaje central, Greg, es un cineasta que se asocia con su amigo para hacer parodias de películas clásicas. Después de salir a regañadientes con una chica enferma llamada Rachel, se da cuenta de que sus películas podrían significar algo para otra persona. I should actually just stay here and keep you from watching them. No, I'm fine. Go make it. Okay. Okay. Have fun watching this incredibly terrible movie. Have fun making the next one. La historia aborda las dificultades de ser adolescente y luchar por expresarse a través del arte. Greg y Rachel desarrollan una amistad especial a medida que se compenetran, estrechando lazos en torno al cine y compadeciéndose del futuro. Nada nos prepara para el impacto del último acto. No one has done more to make me smile than he has. And no one ever could. Número 18. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Este imaginativo drama de ciencia ficción nos presenta a Jim Carrey, que intenta borrar a su exnovia de su memoria, después de que ella haga lo mismo, pero se encuentra con contratiempos en el procedimiento. El dilema central lleva al personaje de Carrey, Joel, a un torbellino de recuerdos sobre la Clementine de Kate Winslet. El cineasta Michael Gondry y el guionista Charlie Kaufman combinan su conmovedora visión del futuro con incisivas observaciones sobre las relaciones románticas. You know, you will think of things, and I'll get bored with you and feel trapped because that's what happens with me. Okay. El viaje de Joel a través de su subconsciente conduce a episodios emocionales que giran en torno a su vida. El proceso lo enfrenta a sus debilidades y al problemático romance que desea recuperar. Considerada un clásico moderno, esta película les ofrece a los espectadores una mirada brutal a las imperfecciones del amor. This is it, Joel. It's gonna be gone soon. What do we do? Enjoy it. Número 17. Bajo la misma estrella. En esta adaptación del libro de John Green, Hazel se enamora de su compañero Gus, enfermo de cáncer. Why are you looking at me like that? Because you're beautiful.
Oh my God. I enjoy looking at beautiful people. Su romance adolescente comienza en Indianápolis y termina en Ámsterdam, donde siguen la pista de un misterioso autor. La historia de amor entre ambos aborda con humanidad la vida de los jóvenes con problemas médicos terminales. En lugar de retratarlos como víctimas, la película les permite vivir una aventura juntos antes de que uno de ellos sucumba a la enfermedad. One day, all of our labors will be returned to dust. And I know that the sun will swallow the only earth we will ever have. And I am in love with you. Es una película que definitivamente hay que ver con una caja de pañuelos, por si acaso. Después de que Gus fallezca tristemente, Hazel intenta seguir adelante en un final especialmente emotivo. You don't get to choose if you get hurt in this world, but you do have a say in who hurts you. And I like my choices. I hope she likes hers. Okay, Hazel Grace? Número 16. Old Yeller. Esta clásica película de Disney ha marcado a los niños pequeños de muchas generaciones. It was lucky for us, son, but it weren't lucky for Old Yeller. He chewed up some, but he ain't bad hurt. Ambientada después de la Guerra de Secesión, la trama gira en torno a un chico de Texas que acoge a un perro callejero y aprende a quererlo. El vínculo principal entre Travis y su amigo canino se desarrolla mientras trabajan en la granja. Look at all them stars, Yeller. Bushels of them. Wonder if maybe Papa's lying out there on the trail somewhere, looking at him too. Como ocurre con la mayoría de las películas sobre animales domésticos, esto acaba desembocando en uno de los finales más devastadores de la historia del cine. El protagonista decide sacar a Old Yeller de su miseria, dejando atrás la inocencia de su pintoresca infancia. He's suffering. You know we've got to do it. Número 15 de Shawshank Redemption. Andy Dufresne es condenado a cadena perpetua consecutiva por un doble homicidio que afirma no haber cometido. De su condena solo pasa 19 años en prisión antes de salir. Durante ese tiempo soporta abusos que ponen a prueba su fe en la humanidad. I wish I could tell you that Andy fought the good fight and the sisters let him be. I wish I could tell you that, but prison is no fairy tale world. La película de Frank Darabont examina los efectos de la cárcel en varios personajes a lo largo de varios años. Un alcalde corrupto y unos carceleros sádicos también hacen que su estancia sea aún más inquietante. I almost forgot. I hate to deprive you of this. Salvation lies within. Todo el arco emocional de Andy desemboca en una experiencia catártica, que incluye una deslumbrante fuga y una conmovedora conclusión. Esta película sigue siendo un estudio apasionante sobre el triunfo de las personas sobre un sistema corrupto. Hope is a good thing, maybe the best of things, and no good thing ever dies. Número 14, Saving Private Ryan. Entre las representaciones más famosas de la Segunda Guerra Mundial en la pantalla grande, esta película sigue a los soldados estadounidenses durante la invasión inicial de Normandía. We'll see you on the beach. La primera secuencia describe el desembarco sin pelos en la lengua. El director Steven Spielberg describe con precisión los horripilantes efectos de la guerra y sitúa al público a ras del suelo mientras cientos de hombres son acribillados. La historia pasa entonces a una misión sobre el paradero del soldado titular. The boy's alive. We are gonna send somebody to find him. And we are gonna get him to hell. La película obliga a los soldados a enfrentarse a sus peores temores en el campo de batalla y examina con crudeza los muchos sacrificios que se hacen para salvar a un soldado. La última escena refuerza esta idea, ya que la mayoría de los personajes pierden la vida en combate. Número 13, Moonlight. Este drama ganador de un Oscar sigue a Chiron a través de su turbulenta infancia, adolescencia y vida adulta. At some point you gotta decide for yourself who you want to be. Can't let nobody make that decision for you.
La visión del director Barry Jenkins nos permite ver tres épocas distintas del crecimiento personal, durante las cuales el protagonista lidia con su madre abusiva y descubre su identidad sexual. También recibe orientación de un traficante de drogas que se convierte en una figura paterna en su vida. Su primer encuentro con otro estudiante no sale bien, lo que lo lleva a sufrir acoso y tener problemas con la ley. You think all this just started, boy? I ain't no boy. The hell you ain't. A continuación, Chiron se transforma en un adulto precavido para el capítulo final. El tremendo impacto de la película sucede en las últimas escenas, cuando el héroe se reencuentra con su antiguo amor. You're the only man that's ever touched me. You're the only one. Número 12. The Notebook. El libro más famoso de Nicholas Sparks tuvo una adaptación sumamente popular en el 2004. You and me, every day. A lo largo de varios años de amor, la película narra el complicado noviazgo de Noah y Ali en la California del Sur de los años 40. También incluye varias escenas desgarradoras, como un momento bajo la lluvia que es la imagen más icónica de la película. Además de un romance desgarrador, también está la historia de ambos personajes en la vejez. Esto sitúa la trama en un contexto más amplio y hace que los flashbacks sean mucho más significativos. Su último abrazo es uno de los finales más conmovedores de la historia del cine romántico. Good night. Good night. I'll be seeing you. Número 11. Titanic. El épico proyecto de James Cameron nos presenta dos tragedias entrelazadas. La primera es una interpretación del incidente real, mientras que la segunda se refiere al romance ficticio de Jack y Rose. El público sabe que tanto el fatídico viaje como la relación terminarán en un tremendo momento horrible, pero eso no ayuda a amortiguar los efectos de la tragedia. Durante el extenso clímax, la película incluye un momento triste tras otro mientras los pasajeros luchan por sus vidas. And so they lived happily together for 300 years in the land of Tir-na-n-og, land of eternal youth and beauty. Miles de víctimas fallecen mientras el transatlántico se desgarra y desaparece en el agua. Para colmo de males, la infame escena de la puerta acaba con cualquier esperanza de amor verdadero que pudiera quedar. I'll never let go. I promise. Número 10. The Green Mile. Esta película es una adaptación de Stephen King que muestra la relación entre el condenado a muerte, John Coffey, y el guardia de la prisión, Paul Edgecombe. Puede que la muerte sea el foco inicial de la película, pero en realidad todo gira en torno a la importancia de la vida. I'm tired of all the pain I feel in here in the world every day. A lo largo de la película, Coffey realiza milagros y demuestra poco a poco que es un hombre extraordinario. Michael Clark Duncan nos ofrece una interpretación vulnerable y encomiable como el preso sobrenatural. A gift. A gift of what's inside of me, so you can see for yourself. Su relación con el personaje de Tom Hanks representa un vínculo profundo que al final termina con una ejecución. Esta escena es especialmente triste dada la inocencia de Coffey. El largometraje es inesperadamente conmovedor y un asombroso homenaje al potencial del espíritu humano. Kill 'em with they love. That's how it is every day, all over the world. Número 9. Requiem por un sueño. La historia de Darren Aronofsky sobre personas con trastornos por consumo de sustancias podría seguir figurando entre las películas más nefastas de la historia. Give a juicy welcome to Mrs. Sarah Gophardt!
La historia habla de un grupo de individuos desesperados y no escatima en palabras sobre el dolor por el que pasan. Jared Leto y Jennifer Connelly intentan mantener su adicción a la heroína, mientras que Ellen Burstyn entra en una espiral de dependencia por medicamentos con receta. Cada sección de esta trama viene acompañada de un consumo explícito de drogas, terribles efectos secundarios y planes desesperados para conseguir la siguiente dosis. Cada personaje llega finalmente a una oscura conclusión de aislamiento total, en lo que podría ser una de las campañas antidrogas más efectivas y deprimentes en la historia del cine. Can you hear me? Can you see me? Yes, sir. Okay, for work. Número 8. El pianista. Esta es la historia real de Vladislav Spilsman. La película habla sobre el músico judío durante sus días más oscuros de la Segunda Guerra Mundial. Come and look. Las escenas de ejecuciones muestran las crueles e inhumanas acciones de los nazis durante la ocupación alemana de Polonia. Adrien Brody encarna al personaje titular en una interpretación emocional y física que los dejará conmocionados. Se dice que Brody dejó de comer para conseguir un aspecto auténtico para el papel y que así pudiera retratar la difícil vida de su personaje, como los edificios abandonados de Varsovia. Sus roces con la violencia, la enfermedad y el hambre representan imágenes de extrema tristeza. Todo desemboca en un momento de sorprendente humanidad por parte de las personas más inverosímiles. ¿Qué harían si todo esto terminara? Werde wieder Klavier spielen im polnischen Rundfunk. Sagen Sie mir Ihren Namen. Ich werde die Ohren offen halten. Número 7. Manchester by the Sea. Liderada por una actuación ganadora del Oscar por Casey Affleck, la película arrastra la reputación de ser deprimente. Esto puede ser verdad hasta cierto punto, pero no niega la poderosa historia de la película sobre el dolor. I don't know what. El personaje de Affleck, Lee Chandler, vuelve a casa tras la muerte de su hermano y se enfrenta a sus demonios interiores una vez más. También lucha contra el hecho de saber que es responsable de un accidente que provocó la muerte de sus hijos. Esto adquiere importancia cuando tiene que hacerse cargo de la custodia de su sobrino adolescente. El largometraje es un estudio tortuosamente realista del dolor y de cómo este nunca nos abandona por muy lejos que lleguemos. My heart was broken. It's always gonna be broken. But I know yours is broken too. Número 6. La tumba de las luciérnagas. Estudio Ghibli es el referente de la animación japonesa, y La tumba de las luciérnagas es una de sus obras más emotivas. Es la historia de dos hermanos que intentan sobrevivir al final de la Segunda Guerra Mundial. Soportan de todo, desde ataques aéreos hasta racionamiento de alimentos, mientras intentan darle sentido al mundo que los rodea. We don't have a house to go back to. El drama aborda con dureza la vida en un Japón devastado por la guerra, con toda su desesperación. Please, doctor, help her. Give her medicine. All this child needs is some food. She needs food. How can I help you? Where am I supposed to get food? Al perder a sus padres, los niños acaban solos luchando contra el hambre. En última instancia, hay un elemento trágico tras otro que conduce a un final sumamente conmovedor. Número 5. Blue Valentine. Ryan Gosling y Michelle Williams nos ofrecen auténticas interpretaciones en este conmovedor largometraje. En lugar de ser una comedia romántica divertida, nos permite un vistazo a una relación que se desmorona lentamente. You said for better or worse. You said that.
Gosling y Williams interpretan a una pareja con dos visiones diferentes sobre la vida. Crían a un hijo juntos, pero sus diferencias se interponen en su felicidad. I don't know what to do. I don't know what else to do. Tell me what to do. Tell me what to do. I don't know what to do. Su historia se cuenta en parte en flashbacks a medida que sus problemáticas vidas resultan ser cualquier cosa menos un cuento de hadas. La película de Derek Cianfrance no es para los que buscan un entretenimiento evasivo, sino más bien un análisis del amor fallido. So out of love with you. I've got nothing left for you. Nothing. 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 There is nothing here for you. Número 4. Brokeback Mountain. La película fue bastante controversial en su estreno, pero el tiempo ha sido benévolo con ella. I wish I knew how to quit you. Why don't you? La trama cuenta cómo dos vaqueros se enamoran en los años 60. Intentan mantener su relación en secreto, lo que no hace más que distanciarlos y crear resentimientos persistentes. Jake Gyllenhaal y Heath Ledger tienen una química increíble en este retrato realista de un amor complicado. Al tener que enfrentarse a normas sociales, ninguno de los dos llega a expresar realmente sus sentimientos por el otro fuera de breves encuentros. Sometimes I miss you so much I can hardly stand it. Su historia llega a un triste final cuando uno de ellos trágicamente pierde la vida en un accidente. El personaje de Ledger se recupera de la pérdida en un conmovedor tercer acto que pone todo en perspectiva. Número 3. El niño con el pijama de rayas. Con dos niños en el centro de atención, este drama de época aborda el Holocausto desde una perspectiva totalmente diferente. We're not supposed to be friends, you and me. We're meant to be enemies. Did you know that? El hijo de un oficial de la SS descubre a un niño al otro lado de una valla, sin comprender que su nuevo amigo está en un campo de concentración. Pasan tiempo juntos y poco a poco empiezan a encontrar similitudes entre ellos. Do you not like playing? Just not ball games. Not here. La mayor parte de la tristeza de esta película proviene de la profunda metáfora en su centro, utilizando la inocencia de los personajes como contrapunto a los horrores que los rodean. El niño con el pijama de rayas también presenta un final estremecedor, en el que ambos niños sufren el mismo destino. It's all right. I think we're just waiting in here until the rain stops. World's off! Número 2. Sophie's Choice. Con la que posiblemente sea la mejor interpretación de Meryl Streep hasta la fecha, este drama histórico ahonda en una decisión traumática durante la Segunda Guerra Mundial. Plantea preguntas difíciles sobre la culpa del sobreviviente y las resoluciones imposibles que le dan forma a una vida. Du kannst eins von den Kindern behalten. Wie bitte? La protagonista se ve incapaz de hacer frente a la muerte de su hijo. Esto desencadena un angustioso flashback en el que se ve obligada a elegir entre sus dos hijos. Schick beide Kinder weg. Nein. Ja doch, du musst zwingen Sie mich nicht zu wählen. Komm, ich kann nicht wählen. Und ich schick sie beide darüber. Nein. Es una escena que habla de los horrores de aquella época. Nos presenta un suceso horrible y sus efectos inquebrantables. Dado lo angustioso del tema, la película opta por no endulzar la historia de Sophie y elige un final desgarrador en lugar de una conclusión feliz. Sí, no, esto. We go down there and... live. Suscríbanse a nuestro canal y denle click a la campanita para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes, ya sea de algunos o de todos. Si están en su smartphone, vayan a configuraciones y activen las notificaciones. Número 1. La lista de Schindler. El galardonado drama de Steven Spielberg sigue el viaje de Oscar Schindler, de simpatizante nazi a improbable salvador. I could have got more. I don't know.
I could have gotten that. Asuka, there are 1,100 people who are alive because of you. En el camino, muchas escenas horribles del holocausto se muestran con detalle gráfico. Secuencias como la liquidación del gueto de Cracovia captan los acontecimientos históricos de la forma más explícita imaginable. Mientras todo esto sucede, Schindler mantiene una relación incómoda con el temido oficial Eamon Goth y otros individuos que cometieron terribles atrocidades. Aunque la aterradora violencia sirve como fuente de tristeza, la película también tiene sensibles momentos de esperanza. Este equilibrio funciona como una montaña rusa de emociones que consolida la lista de Schindler como la película más triste jamás hecha. Les recomendamos estos otros increíbles videos de Mismoyo Español que seguramente los van a dejar con la boca abierta. Así que no olviden suscribirse y activar la campanita.